Al reflexionar hoy sobre determinados elementos de la cultura de nuestros días, nuevo cine europeo y americano, música pop y ciertas alternativas políticas, los verdes ecologistas, por ejemplo, no hay más remedio que hacer historia y remontarse a lo que para muchos fue la década prodigiosa de los 60. Década rica en nacimientos, mutaciones, disfraces, transgresiones, alaridos y silencios. Se puso en ella todo o casi todo en tela de juicio. Quizás solo le faltó ponerse ella misma y al final, demasiado segura de sí, terminó por hundirse en los 70 que, como un jinete menor del apocalipsis, llegó con toda clase de crisis energéticas. Y puso de nuevo al ser humano en el minúsculo sitio que parece haberle tocado vivir en el siglo XX, enterrando, como si de un hacha de guerra se tratara, sus dioses y demiurgos para mejor ocasión. Well, I think the 60s was a period when... Bien, creo que los años 60 fueron una década en la cual la gente creía que la política y la música rock podían estar muy comprometidas y en la que la música rock podría ser una fuerza política. Creo que el tiempo nos ha demostrado que no ha sido este realmente el caso y que los músicos de rock no son buenos políticos. Pienso que aún hay una razón para que la música rock y la política se mezclen, pero opino que es más en la forma en que los músicos muestren su apoyo a un determinado partido político y no en esperar que salga política directamente de la música. La década de los 60 se inicia en una capital, Londres, y tuvo unos campos de cultivo, California. Una California cargada de flores y algo pintorrejeada, donde un oscuro sociólogo de Harvard, el doctor Timothy Leary, se convirtió en apóstol y abanderado de las llamadas drogas psicodélicas. Este fenómeno tuvo una vasta influencia en el mundo de la música pop y no permitió escapatoria a casi nadie. Los mismos Beatles, limpios y sacrosantos números uno, cayeron en sus redes. Algunos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, quedaron en el camino. Navegar es necesario, vivir no es necesario. Estas palabras latinas en su origen e inspiradoras de cierto espíritu entre los navegantes del siglo XV tomaron de nuevo vigencia entre estos viajeros del propio cuerpo, donde terribles tempestades de locura y muerte podían desatarse en los fríos amaneceres de Madrid, Los Ángeles o cualquier otro sitio. En este mundo, y desde este mundo un tanto colapsado, es donde surgen, en 1967, los Pink Floyd. Grupo que tiene la particularidad, aparte de haber sobrevivido, que ya es bastante, la de no ser un conjunto en su sentido más puro, sino haber tenido siempre un carácter interdisciplinario. Los Pink Floyd siempre han sido un grupo con una carga ideológica clara, cierta militancia más o menos radical y creadores de unos álbumes donde la letra y más tarde la puesta en escena tienen una importancia vital y una clara finalidad didáctica. Well, I think I'd be doubtful about what ideological influence we have had. Bueno, tengo dudas acerca de qué tipo de influencia ideológica hemos tenido en realidad. No estoy muy seguro de que las cosas hayan ido muy lejos. Creo que la música puede mover a la gente, pero no de una forma muy directa.
Todo lo que se me ocurre poner como ejemplo es la situación que se produce cuando se prohíbe un disco, por ejemplo, en Sudáfrica, lo cual no es algo muy positivo. No se trata de un paso realmente positivo hacia adelante. Parvete Rueder entra en contacto en 1969 con ellos para realizar la banda sonora de la película Mor, rodada en Ibiza, otro de los polos fundamentales en la geografía de aquellos años, y logran uno de los sonidos más bellos que haya dado la música pop al cine, sobre todo por el hecho de que su riqueza trasciende hasta el punto de convertirse en guión, es decir, parte de la historia de la película. Este film, bello y desgarrado, y La Ballet, film posterior del mismo director, donde muestra una especie de viaje iniciático hacia un valle perdido en el pasado, eslabón con la prehistoria en la Nueva Zelanda actual, son impensables sin la banda sonora que les acompaña. Pero curiosamente, hay que esperar hasta 1982 para que esta conjunción, que de forma tan clara se apuntaba desde hacía tiempo, se diera de una forma definitiva. Ha tenido por un lado al director más todoterreno del cine actual, Alan Parker, que desde dirigir Niños en un musical, Bursi Malón, pasó a hablarnos de las cárceles turcas, Expreso de Medianoche, del triunfo del fracaso, Bailando en Nueva York, Fama, y de lo difícil que es ser padre, marido y amante en Después del Amor. Y al otro lado, El Muro, último y gran éxito de los álbumes del conjunto. Kind old King George sent mother a note when he heard that the father was gone. It was, I recall, in the form of a scroll, the gold leaf dawn. And I found it one day in a drawer of old photographs hidden away. But my eyes still grow dim to remember His Majesty signed in his own rubber stamp. De esta conjunción surge una película, hija de la década de la que hemos hablado, que a su vez era nacida de padres muertos en una Europa que ardía en un juego que consiste en que el que tiene más bajas pierde y el que queda vivo desfila y después abraza a sus hijos, menos el hijo del muerto que no abraza a nadie. También nos habla de madres y amores que se parecen a las madres. Toda la película es un tremendo flashback de un hombre al borde del abismo que reflexiona, no sabemos si él o la película, sobre su pasado. Quizás porque todavía puede. En el fondo es un privilegiado. Los hay que están en fosas comunes de las Malvinas, de campos de refugiados palestinos, de Argentina, de El Salvador. Mientras hay vida y esperanza. Quizá la esperanza de un mundo mejor esté en que vivir es tan importante como navegarlo.